Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, canjes de palabras, de ansias, de recuerdos. Allí nace el talento y allí regresa. Bienvenido. Es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubre puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza. Hoy el colectivo de deudas se ha trasladado hasta la sala de cine del Pabellón Cuba, un singular recinto expositivo que es mucho más que eso. Es una de las principales plazas culturales del país que funge actualmente como la sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, una organización de vanguardia a la que muchísimo tiene que agradecer mi invitada de hoy. Se trata de una joven músico natural de Remedios en Villa Clara. Si usted quiere comenzar a conocerla, vea lo que sigue. Conversaremos con una mujer que nació en el Batey Bartolomé en Remedios, provincia Villa Clara, lugar en el que residió hasta el quinto grado en que se muda con su familia para Remedios, donde se vincula al deporte y a la artesanía. Desde finales de los años 90 formó parte del grupo de Teatro 2 de Santa Clara, luego se vinculó al grupo musical del Ballet Español de Santa Clara y más tarde formó parte del grupo Matrimonio del Aire. En el año 2000 se vincula a la Escuela de Superación Profesional y el 19 de febrero de ese propio año en su natal Villa Clara crea su propio proyecto Aceitunas y Nueso. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Miriela Moreno González. Y claro que me place muchísimo conversar con una joven talentosísima que nos brinda con su estética una nueva forma de apreciar la música. La bienvenida para Deudas es para Miriela Moreno, de verdad, es un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. El placer es todo mío, de verdad. Hay que saldar deudas con Villa Clara, con varios lugares en Villa Clara, con Remedios, hay que hablar muchísimo de ahí. Nos gustaría que nos comentaras de tu formación, de los primeros años de vida, los recuerdos que tienes de tu hogar, tu familia. ¿Ya? ¿Ahora mismo? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que lo que uno es se lo debe a la formación y a lo que hicieron con uno desde muy pequeño. Yo tuve una infancia muy feliz. Nací en un batey, un poblado que pertenece al municipio de Remedios, se llama Bartolomé. Fui muy feliz, muy amada. Fui una niña revoltosa, inquieta. Y la verdad es que la única cosa que puedo acotar negativa en mi vida de esos primeros años es que por fatalismo geográfico, como era un campito bastante intrincado, no iban a hacer captaciones a escuelas de arte y eso me limitó la posibilidad de estudiar una carrera de músico y es la única cosa que si tuviese que lamentar, pero en el fondo tampoco lo lamento porque me dio otros valores y me dio la manera de compensar una vez mi vida de adulta, compensar esa ausencia de estudios con otras formas de la creación. Nací en Bartolomé, luego me fui a vivir en sexto grado a Remedios. En Remedios me incliné más por los deportes, practiqué deportes y bueno, hice mi vida de secundaria, de preuniversitario y bueno, luego me fui a vivir a Santa Clara y ya de Santa Clara vine para acá, para La Habana. Remedios para mí es identidad, es aire, es luz, es mi razón de ser, es el lugar que más amo sobre la tierra. Las personas que más amo también están en Remedios o tienen algo que ver con Remedios. Me siento muy orgullosa. Y sé que todo lo que soy se lo debo haber nacido ahí. Pienso que, como decía al principio, dónde nacimos y quiénes nos hicieron, quiénes nos criaron, nos define una vez que crecemos. Y yo doy gracias a Dios porque le debo tanto a esos lugares donde nací. En Remedios te acercaste al arte de muchas maneras, sí, no únicamente a la música. Háblanos de eso, de la artesanía, de Teatro 2. Bueno, en Remedios, de hecho,
En un comienzo, cuando era más niña, estaba sí, en los coros de la escuela donde estudiaba Francisco Carrillo. Luego estuve en la Casa de la Cultura en Artes Plásticas, en algo que me fue muy bien, por cierto. Hubiese decantado por las Artes Plásticas, pero bueno, la vida quiso que fuera por la música. Y luego estuve en el coro municipal, ya siendo un adolescente, en el coro municipal dirigido por Eric González Bey, un gran amigo entrañable, remediano, que le mando un abrazo. Un coro que se llamaba Calendario, ahí comenzaron mis primeros pasos. Y una vez me mudé a Santa Clara, comencé a hacer artesanía de manera autodidacta también, hacía unos bolsitos de cuero y unas cosas. Y ahí también me acerqué al grupo de teatro de dos que dirige Fernando Sáez en Santa Clara. Hice unas primeras incursiones, estuve en un proceso de entrenamiento, de formación. Luego Fernando salió a vivir fuera de Cuba y en ese periodo de tiempo me conoce Leonardo Orozco, alguien a quien le debo mucho en mi carrera hoy y siempre que tenga la oportunidad de decirlo voy a hablar de él. Leonardo Orozco, que me invita a formar parte del Ballet Folclórico Español de Santa Clara en el año 98 y me pide que sea la cantante. Y con apenas 15 días me da un repertorio de 6 canciones de flamenco, además, para que los hiciera en el Teatro La Caridad, un espectáculo que había. Y realmente para mí fue bien difícil, pero es el momento de mi carrera que recuerdo con más amor, que me resulta más entrañable. Recuerdo que dentro del espectáculo había un tema que era el único que yo cantaba sin que bailara la compañía. Era, digamos, que un impasse para que los bailarines se cambiaran de vestuario y tal. Era una especie de villancico, un campanillero, un género que se usa sobre todo en las navidades en España. Y comencé a cantarlo y en mitad de la canción el público del Teatro La Caridad, que además es un público muy exigente, se puso de pie. Y creo que esa experiencia, aunque quizás se me haya repetido otras veces, es la que recuerdo con más amor. Y siempre que voy a Santa Clara, y siempre que voy a Remedio, y siempre que voy a mi provincia a hacer mi música, a hacer mi arte, es quizás lo que más nerviosa me pone, lo que más exige de mí como ser humano, porque siempre quiero que de la misma forma que yo me siento orgullosa de esa ciudad, también ellos puedan sentirse de la misma manera conmigo y eso supone un esfuerzo aún mayor. Bueno, yo estoy segura que es así, que ellos se sienten de la misma manera y hay personas que tuvieron mucho que ver con esos inicios, con el apoyo que necesitaste en ese momento, otras personas que te recuerdan y otros que incluso vinieron hasta acá también a seguirte apoyando y es importante conocer los criterios de esas personas a quien queremos bien y ellos nos tienen igual estima. Mira para acá. Bueno, a chiquita le gustó cantar. Siempre cuando se metía a bañarse por la tarde, ella era cantando y cantando y le daban una hora o dos ahí cantando y cantando a mi mamá, regañándola porque no, para que saliera del baño. Ah, siempre estaban fajadas ahí en el cuarto con mi otra hermana por el closet. Por el closet dividía ahí una parte para ella y una parte para mi hermana. Y cuando uno abría la parte de atrás del closet de la puerta, cogía para la parte de atrás. Y así siempre estaban fajados por eso, entonces salían llorando al final las dos. Tenía que ir yo a desapartarla, que era un niñito chiquitico. Desde pequeña me contaban mis abuelos y mi mamá de que hubo que comprar una guitarrita muy chiquitica, apenas con 4 añitos, por su inclinación ya hacia la música. En la represa de Bartolomé recuerdo que se hacían como campiñas, algo así, y ella participaba con esa guitarrita cantando. Acá en el edificio, una vez que nos mudamos para acá, ella, bueno, siempre cantando, le encantaba, hacíamos competencia de quién adivinaba más canciones. En el baño recuerdo que hacía unos conciertos que le duraban horas. Un momento determinado llegaron a pensar de que había un concierto en la radio de Miriam Hernández y era ella con su voz. He tenido oportunidad de verla en reiteradas ocasiones, verla cantar, escucharla, en Santa Clara, en La Habana. Nos conocimos año 96, hace tiempo ya. Yo aún trabajaba en educación porque soy profesora de artes plásticas y sí conozco la Mariela humana, la Mariela de todos los días, porque ahí hicimos una muy buena amistad y cuando Aceituna surge en el año 2003, 2000, disculpa,
me puse a trabajar con ella, ya más seriamente en 2003, cuando vinimos para La Habana. Soy su representante, pero además soy su gran amiga. Yo siempre le digo, yo soy tu amiga que te ayuda. Fuimos novios y estudiamos juntos un técnico médico en gastronomía. Duramos 3 años y medio de relación y a partir de ahí, bueno, nos distanciamos un poco, pero seguimos siendo muy buenos amigos. Hasta que cuando llega ella a La Habana en 2003 con su primer disco, yo pasé a trabajar junto con ella en el grupo. Se preocupa mucho por sus amigos, por todo lo que pueda necesitar. Es un poco tímida, pero eso no significa que no sea una magnífica persona. Le cuesta a veces poder abrirse, pero cuando consigue es espectacular, o sea, es magnífica. Recordamos nuestra juventud, las vacaciones que pasábamos juntos, la playa. Siempre hay cosas que recordar de Remedio, ¿no? Tus orígenes determinan tu vida, pero eso depende del ser humano que haya. Eso puede cambiarlo, ¿no? Pero depende de ti. Qué bonitos y merecidos comentarios. Sí, quiero agradecerle no solo por lo que han sido en mi vida, por todo el trabajo que hicieron conmigo, por todo el trabajo que han pasado conmigo, que es bien difícil, sino también por su permanencia, por su amistad, por su amor, por todas las cosas que me ofrecen desde hace mucho tiempo, de verdad. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, háblanos de cómo surge, bueno, primeramente si te vinculaste a algún otro grupo antes de materializar tu propio proyecto Aceitunas Sin Hueso, y ya cómo surge. Sí, te contaba que en un principio, bueno, comencé cantando en el Ballet Folclórico Español de Santa Clara, que en aquel entonces dirigía el grupo musical Leonardo. Luego, dentro del mismo grupo, se creó otra banda dirigida por Reidel Bernal, un trovador amigo de Santi Espíritus. Todo el mundo lo conoce por Fito. Fito hizo un grupo que se llamaba Matrimonio del Aire, que ya empezaba a dar sus pasos fusionando con los aires flamencos, pero diferentes folclores universales. Y bueno, luego, extinto este grupo, Fito creó su proyecto aparte y yo, en el año 2000, hice Aceitunas Sin Hueso, partiendo siempre con la propuesta, pero desde la música cubana, partiendo de mis raíces, desde la cubanía, mezclando principalmente con folclore español. La gente piensa que solo el flamenco o más asociado al flamenco, pero no es así realmente, es folclore español en sentido general. También fusionamos con la llamada música celta, que se hace en el norte de España también, la llamada música gallega. Independientemente de que, por supuesto, forman parte de nuestra música, de nuestras vertientes y nuestras fusiones, otros folclores universales. Pues en el año 2000 creamos Aceitunas Sin Hueso como un proyecto de la HS, entidad a la cual hasta hoy estoy infinitamente agradecida. Hoy estamos en los predios de la HS. Y realmente fue muy importante para nosotros. Nuestro nacimiento, nuestros primeros pasos fueron bajo el manto acogedor de esta. ¿Qué recuerdos tiene, Mariela, y discúlpame, de ese punto de partida en Valga la Esperanza, allá en Santa Clara, que todo el mundo recuerda además con muchísimo cariño? Sí, fue muy bonito, fue algo muy bonito, porque en una semana preparamos el repertorio para participar en ese festival en el Parque Vidal de Santa Clara. Recuerdo que había una comisión escogiendo los proyectos que iban a participar del festival Los Días de la Música, que era un festival que convocaba la HS para escoger los proyectos que después ellos iban a subversionar. Y nosotros, en menos de una semana prácticamente, preparamos el repertorio. Recuerdo que canté una canción en turco, que todavía hoy me la piden en los conciertos, y llamó mucho la atención porque realmente era algo novedoso. Y bueno, fuimos escogidos y participamos en los Días de la Música, y luego vino todo las cosas lindas que nos pasaron, las críticas periodísticas de Pedro de la Hoz, de Dan Luis Reyes, de María Teresa Linares, que fuimos premio del festival, el gran premio del festival, en fin, pasaron cosas muy lindas con nosotros en ese festival. Recuerdo que en aquel entonces estábamos con Buena Fe, Moneda Dura, todos veníamos creciendo juntos. Al mismo tiempo. Mm. Además de esas motivaciones de las que me hablas, la buena acogida de la crítica, de los seguidores, ¿qué otras motivaciones tuvieron para trasladarse ya definitivamente a La Habana? Mira, una realidad que digo yo que es una verdad como una catedral,
es que los medios de difusión masiva están en las urbes, en las capitales uh-huh. de cada país. Aquí estaban los medios y la manera de nosotros hacernos más universales, si se quiere, claro. y llegar a abarcar el país entero. Creo, sí. Uh-huh. Y era un grupo que estaba en un buen momento, había salido el video marginales.com, la gente nos aclamaba en diferentes espacios, diferentes plazas culturales del país. Y la manera que yo sentía que podía llegar era estando aquí en la capital. Esa fue la única y primigenia razón. No vine a vivir a La Habana porque quería vivir en La Habana en un principio. Vine a vivir a La Habana porque lo veía como una necesidad para apoyar mi trabajo. Yo realmente soy más de campo. A mí me gusta más el campo que la ciudad. Aunque amo a La Habana entrañablemente porque es una ciudad maternal que acoge a muchos y nos ama y nos entiende y nos arropa. Y para mí La Habana también es muy importante en mi vida. Es la mitad de mi vida está prácticamente aquí en La Habana. Y de la carrera de aceituna, bueno, la mayoría de los años han sido aquí. Pero amo como persona, ¿no? En lo particular me gusta mucho el campo. De hecho, mi casa está en El Cotorro, que es de La Habana, pero no es propiamente en la ciudad. Bueno, desde el 2000 hasta acá, 15 años de arduo trabajo. Y el resultado, bueno, tiene que ver también con el apoyo de todas esas personas, de las amistades de las que hablábamos y de las amistades que se van incorporando y el apoyo profesional de muchísima gente. Yo quiero mostrarte también el criterio de parte de esas personas, los que han compartido escenario contigo, proyectos discográficos y, bueno, algunos tuvieron a bien darnos sus impresiones sobre Miriela. Miriela y yo nos conocimos accidentalmente en la Casa de la Música de Galeano. Había algún tipo de evento, de Legren o algo así. Y nos conocimos y a partir de ahí nos volvimos a ver en otra ocasión en el ICR. Y a partir de eso hicimos una amistad grandísima. Yo incluso estaba bastante recogido de todo y Miriela me devolvió a la fiesta porque ella vive cada día como si fuera el último. Ha sido una persona que ha tenido que luchar, que vencer muchísimos obstáculos. Es una persona entrañable, una suerte de seductora, porque es una persona que desde que se para en el escenario, todo el mundo se conecta. Es una persona que gusta tanto a los niños como a las personas mayores, como a los hombres, a las mujeres. Es una persona con una naturaleza seductora, con un encanto especial. Bueno, esta es solo una muestra representativa de todas las personas, de todos los artistas que estoy segura quisieran dar sus criterios. De verdad que sí, que no dejan de sorprenderme ustedes y bueno, todos mis amigos, de verdad. Vamos a aprovechar este momento para hablar de Aceituna Sin Hueso en todo este tiempo de trabajo. ¿Ha mantenido su formato? ¿Cuánto ha variado? ¿Cuánto han incorporado a sus tendencias, a su repertorio? Pasa una cosa muy curiosa que Ángel Bones siempre me decía, ¿no? Yo siempre voy en contra de la marea. Como el salmón en contra de la corriente. En un principio, cuando todos los grupos eran orquestas, mi formato era acústico. Ahora todo el mundo ha buscado hacerse más acústico, más pequeño, por cuestiones económicas, por cuestiones, miles de cuestiones. Y ustedes crecieron. Y entonces nosotros ampliamos el formato. Ahora sí, tengo una orquesta. De hecho, este disco que estoy lanzando este año, Rellenas con Pimiento, responde el nombre precisamente a eso, a que estamos buscando un enriquecimiento de la sonoridad, quizás un sonido más asequible al cubano, más potable, si se puede, desde el punto de vista rítmico, bailable, melódico. Incluimos metales, incluimos piano, incluimos batería. Es un disco que versa sobre la música bailable, partiendo siempre desde la textualidad, del texto inteligente, de la propuesta de Aceituna. No se aleja para nada de Aceituna, simplemente le pusimos otros aderezos a esa música que hacemos. Esta vez el pimiento. Vamos a ver para el próximo disco qué es lo que viene. Quizás venga con anchoas, no sabemos. Lo cierto es que sí, que estamos muy contentos con el resultado. Lo hemos probado porque, bueno, tardamos 10 años en sacar un disco y este tiempo de espera nos sirvió para madurar desde el punto de vista musical, de la edad, que ya no tenemos los mismos años. Y creo que el público ha agradecido este cambio, para bien, para bien. Es una propuesta sonora que enriquece el sonido de Aceituna.
Háblame de las experiencias de trabajar con otros artistas, de asumir cosas quizás un poquito diferentes o de tratar de lograr una simbiosis entre estilos. Mira, es casi que al contrario de lo que la gente piensa, porque yo he tenido el infortunio de que siempre se me piensa como una muchacha que canta flamenco. Primero, no canto flamenco. Nunca cometería semejante atrocidad, porque el flamenco hay que nacer para hacerlo y hay que hacerlo bien. Y más que un folclore, es una forma de vida. Yo tomo recursos de esa música desde el punto de vista instrumental y a veces vocal, uso algunos melismas a conveniencia en mis composiciones y en los arreglos del grupo. Tomo esos recursos y lo utilizo, pero no hago eso. Y por mucho tiempo se me supuso una cantante de flamenco. Y quizás me limitaron la posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Para suerte mía, las casas discográficas Egren y Biz Music me invitaron indistintamente a participar en producciones discográficas. El disco muy exclusivo de Egren, donde interpreté un tema a dúo con Israel Rojas, fue una experiencia muy linda. El disco Ellas Cantan Bolero, donde tuve la oportunidad también de trabajar a grandes músicos y amigos como Manolo Simonet y David Álvarez. Ahí grabé un bolero, también probando que me podía mover en otras aristas, ¿no? Uh-huh. En Biz Music, un disco homenaje a uno de los músicos que más amo y admiro en la tierra, que lamentablemente no está físicamente con nosotros, pero sí su legado, que es Celina González. Tuve la suerte de interpretar una de mis canciones preferidas en el mundo, que fue Yo Soy el Punto Cubano, en un homenaje a Celina. Luego he tenido la oportunidad en los espectáculos que hacía en vivo, en Escaleras al Cielo, Fresa y Chocolate, espacios constantes, donde he tenido la oportunidad de presentarme de otro modo, de que el público vea un poco más a la Mirela intérprete, ya no la Mirela aceituna, Mirela compositora, sino la Mirela que puede interpretar un tema en inglés, un rock, un pop o otras cosas. Y en estos tiempos pienso que ya la gente me ve tal cual. Una ya. Mirada mucho más integrada. Sí, cómo no. Un espectro un poco más abierto. Claro. Y bueno, de esa por esa versatilidad siento muchísimo orgullo a todos los cubanos. Y bueno, el público de Villa Clara, el público de Remedios, háblanos de esta oportunidad de regresar allá en ocasión de los 500 años de la ciudad. Bueno, algo que me sorprendió de verdad, muy alegre que estoy por la noticia de que vamos a participar de este 500 aniversario, algo que me llena de orgullo, una satisfacción inmensa poder regresar a mi pueblo con el orgullo de estar celebrando esos 500 años con grandes artistas que también forman parte de ese catálogo de excelencia que tiene mi ciudad, como Beatriz Márquez, Tete Caturla. Somos un pueblo pequeño en amplitud quizás, poblacionalmente, pero hay personas muy valiosas, de verdad. Y volver a estar cerca de toda la gente que amo y de todo lo que ha quedado atrás, pero no relegado para nada, es algo que está todo el tiempo en mi vida. Volver a estar junto a todo eso supone una experiencia muy linda, de verdad que sí. Así será. Bueno, yo te propongo que tengamos un adelanto a esa experiencia, un trabajo justamente sobre este nuevo aniversario y toda la expectativa que hay alrededor de ello. Mira. San Juan de los Remedios es una ciudad que se encuentra a 3 millas de la costa norte de Cuba, en el centro de la isla, con aproximadamente 30.000 habitantes, formando parte de la provincia de Villa Clara. Fue fundada por el noble español Vasco Porcayo de Figueroa y se reconoce como el octavo emplazamiento español más antiguo de Cuba. En el centro de la villa se encuentran edificaciones que muestran la arquitectura colonial española del siglo XVII. El centro histórico urbano de la ciudad fue declarado Monumento Nacional en 1980. Yo soy cubano porque Remedios está en Cuba, pero yo soy más remediano que cubano. Pero tengo que confesarte que ahora, luego y siempre, sobre la amor que le profeso a Cuba, estará siempre muy por encima del amor que yo le profeso a Remedios. Remedios, si perdiera mi aliento. Es un diamante empolvado por el olvido, que solo hay que sacudirle el polvo para que ese diamante brille como tiene que brillar, como le corresponde en esta historia de Cuba.
Sus iglesias, situadas a ambos laterales de su plaza central, muestran la riqueza de la cultura popular de la villa. Pues no por casualidad, Remedios es la única ciudad de Cuba en la que concurren dos iglesias, una frente a la otra, en su centro histórico. Bueno, les deseamos a ustedes muchísimos éxitos. Gracias, Linda, muchas gracias. En este nuevo viaje. Ya que estamos en este punto, Mirela, nos acercamos a una sección que hemos dado en llamar en blanco y negro porque queremos que nuestros invitados nos respondan justamente a sí mismos, sin cortapisas ni paños tibios. Me hablabas con mucho orgullo de tu pueblito o del Batey. Uh-huh. ¿Agradeces a la vida, aunque tuviste que trasladarte al final, la oportunidad de nacer allí y de toda esa belleza natural y de lo que te pudiste quedar, de lo que te impregnaste? Sí, cómo momento. No, claro, todos los días de mi vida. Entonces, si pudiera volver, volvería. Mirela, yo estoy segura que a la teleaudiencia no le gustaría llegar al término de este programa sin escuchar tu voz ya en un pedacito interpretado. No sé si puede ser tener que ver con esta nueva propuesta de la que nos hablabas, rellenas con pimiento, no sé. Bueno, hay un tema que se llama Tu cero a la izquierda, que es uno de los que estoy lanzando como single promocional del disco, que hice algo así como... Soy tu cero a la izquierda, tu dos menos uno, tu absurdo dilema, tu claro y oscuro, tu torpería, tu móvil colgado, tu peor pesadilla, tu peor pesadilla, tu razón de posgrado. Y eso los dejo para que compren el disco. Ay, gracias, gracias de verdad. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por este avance, por esta oportunidad, por la deferencia de compartir con nosotros gracias en este espacio que ha sido muy enriquecedor y el público lo verá así también. De verdad. Muchas que gracias sí. Y ojalá que proyectos como este programa sigan fructificando porque queremos que sientan y sepan los que no vivimos en La Habana, los que no somos de La Habana, cuán importante para nosotros es el lugar de donde venimos. Así mismo, y que eso nos da una visión diferente de la cubanidad, como nosotros decimos. Bueno, nos seguiremos viendo por ahí. No, éxitos en su carrera, bueno, a ti y a todo el grupo. Gracias, lo propio para ustedes. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempo. Amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y hasta aquí nuestra entrega de hoy, en la que conocimos más sobre Mirela Moreno. Y mi invitación es a que regrese la próxima semana porque quiero con usted seguir saldando deudas y, por supuesto, transitando mis puentes de amor y creación. Nos vemos. Soy tu cero a la izquierda, tu dos menos uno, tu absurdo dilema, tus claros y oscuros, tu torpería, tu móvil colgado, tu peor pesadilla, tu peor pesadilla.